Hola otra vez, espero que estés muy bien y te quiero preguntar cómo vas con tu primer libro para niños. Ya vimos que el último que nos aceptó Amazon fue el que creamos de actividades, que es principalmente trazados y laberintos para niños pequeños entre 2 y 5 años. Y ahorita mi siguiente libro, el siguiente libro que vamos a ver en el curso, es un cuento y estamos viendo cómo podemos crear personajes, pero que sean consistentes, ¿sí? Para que no tengamos exactamente, o sea, para que no tengamos que queramos un personaje, pero que cada vez que le pidamos un niño no los cree de diferente manera, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pues esto no es lo que queremos, y estuve haciendo varias pruebas y esto no es lo que estoy buscando. Entonces, lo que estoy buscando es digamos que un personaje de este tipo, pero que sea consistente en diferentes poses y además en diferentes ambientes. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerle para que nuestro personaje sea consistente. Y antes de decirles cómo lo vamos a hacer, les voy a mostrar aquí cómo el mismo personaje, aquí vemos que está brincando, ¿sí? Es el mismo niño que está brincando. Yo le pedí que lo quería pues así casual, con jeans, con una camiseta roja. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo está otras pruebas que hice con diferente color de pelo. Pero queremos llegar a crear nuestro personaje, ¿sí? Para que siempre sea consistente. Aquí le puse que estuviera jugando con una pelota y con una gorrita. Y después mi nieto me dijo, no, con un sombrero, pero vemos que prácticamente es el mismo personaje, ¿sí? Aquí lo puse en la playa, también jugando con una pelota, con otra posición, ¿sí? Aquí también lo volví a poner en la playa, pero si se fijan, es, digamos que el mismo personaje que está en la cocina, ¿ok? Entonces, estamos viendo cómo hacerle para crear el mismo personaje, quise algunas variaciones, no quedó muy bien. Pero descubrí que si quiero un personaje que siempre esté así, con las mismas características, es que póngale un nombre, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que le puse Rick. Dije, créame a Rick con jeans, con una camiseta roja. Y luego le puse en el bosque. Y luego le dije que esté cuidando a dos perros en tipo caricatura. Y luego le puse, ahora quiero que tenga otro tipo de color de ropa. Y aquí le dije que fuera un poquito más grande. Entonces me creé otro personaje. Y así he estado haciendo pruebas, ¿sí? Lo quiero ahora con camisa azul, pero que siga estando en el bosque. Ahora quiero que vaya por un camino, pero lo quiero ver en la parte de atrás. Ahora quiero que esté de lado, ¿sí? Ahora quiero que tenga camisa verde. Entonces, aunque todos no son idénticos, sí son muy parecidos. Y de las opciones que les va dando, pues esas son las que ustedes pueden descargar. Aquí también yo lo quiero que esté en jeans y nada más voy cambiando el color de la camiseta. Aquí quería ver cómo salía, por ejemplo, si le decía que estuviera en una pose de arrodillado con unos conejitos. La verdad no me gustaron mucho los conejitos aquí como quedaron, pero después vamos a ver cómo quitar todo el background y dejar nada más lo que es la figura del niño para nosotros ya ponerlo en donde nosotros queramos. Aquí me gustó un poquito más cómo quedó. Y luego le dije ponmelo en una lanchita, que esté en un lago. Después le dije que me lo pusiera en el mar. Y aquí de hecho pues se ve como que hay más olas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este personaje que estoy empezando a crear, la verdad es que me está gustando mucho. O sea, que no esté así excelentemente peinado, sino que sea casual. Y todos estos personajes, la clave es más o menos ponerle la misma ropa, ponerle un nombre para que la inteligencia artificial lo vaya reconociendo con ese nombre. Después de aquí le dije que me lo pusiera en un parque, aquí le dije que me lo pusiera en ¿cómo se dice? En un farm, ¿sí? En un lugar donde hay animales, ¿sí? Aquí le puse que me lo pusiera en un salón de clases, ¿sí? Con un amigo. Entonces, aquí cambié totalmente el estilo y pues esto no es lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces, después de varias pruebas, aquí también hice otro tipo de pruebas, pero creo que me voy a quedar con mi personaje que va a ser este niño, ¿ok? Entonces, bueno, si me preguntan cómo le haces para que más o menos sea consistente,
Pónganle un nombre al niño, por ejemplo, aquí yo le dije siempre que sea de 3 años y luego en qué lugar quieren ponerlo, por ejemplo, si quieren que esté en el parque, si quieren que esté en el bosque, si quieren que esté en la playa, sí, cómo quieren que se vista. A mí me gusta mucho así casual, con jeans y con camisetas de diferentes colores. Y el nombre, fui probando con diferentes nombres hasta que encontré a John. Me gustó cómo me creó a John y ya lo seguí poniendo con John. Después le dije que me lo pusiera de cuerpo completo porque de repente solamente me daba de la cintura hacia arriba, ¿sí? Y en cartoon style. Entonces, bueno, finalmente, después de varias pruebas, encontré a mi personaje de la edad que yo quiero. Y luego ya simplemente pues ya le fui cambiando el lugar en donde quiero que esté. Si por ejemplo en este caso le puse que estuviera en un parque, en este caso le dije que estuviera en el forest o en el bosque, y así es como empezamos a crear nuestro personaje. Entonces, bueno, les quería compartir este video porque el siguiente libro que vamos a estar creando para publicar en Amazon es una historia de un muchachito de la edad que ustedes definan, y vamos a estar viendo qué historia vamos a crear, pero no con nuestra inteligencia, sino con algo de idea, y le vamos a pedir a nuestra inteligencia artificial que estamos usando que nos vaya creando el cuento de acuerdo a las escenas, o al revés, o que nos dé un cuento y nosotros vamos a crear las escenas. Pero bueno, todo esto lo estamos viendo en el curso de mi primer libro ya.com, ¿sí? Y aprovechando las herramientas que tenemos actualmente para poder sacar el libro bastante fácil. Regístrate al webinar y si ya te registraste y tienes alguna duda, te dejo mi WhatsApp abajo para que me digas cuál es la idea, qué es lo que quieres hacer, qué tipo de libro quieres crear. Y de verdad que estaré súper feliz de que me pidas ayuda para poderte más o menos orientar y que dentro del curso pues empieces ya a crear algo. Mira, aquí el niño yo lo empecé a poner de lado, pero a este niño le puse otro nombre. Finalmente me voy a quedar con John, que fue el niño que me gustó. Y voy a irle cambiando la ropa y lo voy a ir poniendo en diferentes escenarios. Pero bueno, estas son las pruebas que estamos realizando y espero que le des like si te gusta este tipo de videos, que te suscribas al canal, que me contactes por WhatsApp si ya lo pensaste bien y estás decidida o decidido a crear tu primer libro. Ok, nos vemos y bendiciones.